Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí estamos una semanita más. Vamos a hablar de un montón de temas en el día de hoy. Un día, por cierto, Día Mundial del Alzheimer. No sé si al final, ya que tenemos un médico aquí en el plató, podemos hacer una puntualización, hablar un momentito de ese día tan importante. Un día en el que las jugadoras de la federación están exigiendo unos derechos, ¿se conseguirán? ¿No se conseguirán? Un día en el que Feijóo tildaba como, calificaba como karaoke el uso de otras lenguas en el Congreso. Tenemos ese debate de investidura el martes, le faltan a Feijóo 4 votos, ¿los conseguirá? ¿No los conseguirá? De todo eso vamos a hablar de política, pero antes de entrar de lleno en este programa, les quiero comentar que mañana, y hablando de política y de Canarias, mañana en esta casa, mañana es viernes 22 de septiembre. Lo digo porque como a veces se repite el programa, si nos están viendo el jueves 21 estamos en directo, si no ya es una reposición. El viernes 22 a las 9 de la noche tendrá lugar en esta televisión un programa en el que Sandro Pérgola, director de la cadena, ha entrevistado a Fernando Clavijo, presidente del gobierno de Canarias. Será mañana, viernes 22, a las 9 de la noche, aquí en Canal 10 Televisión. Y vamos a tratar de todos esos temas, vamos a hablar de política, pero no va a ser un tostón ni un tostonazo, porque los invitados que nos acompañan no son para nada compatibles por su forma de hablar, de argumentar, por sus conocimientos, no son nada compatibles con la palabra aburrimiento. Así que los presentamos ya, les agradecemos como siempre que estén ahí. A ellos también saludamos a Dora González del PSOE. Muy buenas, Dora. Hola, muy buenas. ¿Me permites solo un segundo? Claro, claro. Pues, aunque es la segunda... Si quieres una camarita, tú miras. Ah, vale. Esa. Como es la segunda vez que vengo en esta nueva temporada, y muchísimas gracias. Sí. Pues he echado de menos que el director no nos haya visitado, Sandro. Ah, si estás, si existe, yo sé que estás muy ocupado porque ya te dedicas a trabajar con los presidentes de gobierno. Pues bueno, estamos por aquí, es solo eso, ¿vale? Un abrazo. ¿Sabes lo que te falla? Que no tienes el teléfono rojo. El teléfono rojo es por el que Sandro llama aquí a Dora. El teléfono rojo, bueno, ahora te lo traemos. Esperemos al final a ver si cierra estrellazo. Saludamos a Patricia León, de Coalición Canaria, de momento en ADG. Muy buenas, Patricia. Muy buenas noches. Bienvenida. Cari. Desde muchísimas antes del gracias. Verano no estás sí, por aquí. ¿Todo sí, bien? Sí. Todo bien. Encantada de estar aquí otra vez esta temporada con mis compañeros y aprovechar la noche a disfrutar, que siempre se nos pasa muy rapidito. Sí, sí, se pasa rápido. Bueno, se prevén cambios, ¿no, Patricia? Sí, sí, se prevén cambios importantes. Ya sí. Hablamos de eso y saludamos. Es un placer, como siempre, saludar a Antonio Alarcó, que también nos acompaña en esta noche. Muy amablemente, Antonio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Las constantes vitales, como dices tú, las constantes... ¿Cómo estáis? Bien, estoy bien. Pulso y temperatura bien, el resto lo pongo yo. Bueno, ahí está el truco de vivir, ¿no? Mantenerte. ¿Qué tal el veranito? Bien, corto. Para mí descansar es cambiar de actividad, no es no hacer nada. Y bueno, he tenido la oportunidad de ejercer unos días de un acontecimiento maravilloso que nos ha permitido la naturaleza humana, que es ser abuelo. ¡Ay, wow, felicidades! No, ya hace tiempo, llevo 3 años. Vale. Una cosa que seas abuelo, otra cosa que puedas ejercerlo. Vale. Los nietos al lado. Yo creo que a la juventud acumulada, que es lo que tengo yo, no tengo muchos años, sino juventud acumulada, ese premio no me lo esperaba, tener la posibilidad de vivir lo que yo criticaba. Yo veía a mis compañeros en quirófano hablando de nietos y decía yo, estos chicos están estropeados, se quedaron cortos. Bueno, estuve muy bien, estuve en Lanzarote, que tengo un sitio, un refugio maravilloso. Que tienes una batería, y yo me he enterado, que me lo dijiste tú, que tienes una batería. Bueno, es verdad, ahora que me lo dices, tengo una batería. ¿Tocaste la batería? Sí, hombre, es el único sitio que puedo tocar, si no me matan. Está bien. Y bueno, y feliz. Bueno. A mí sí, y después familia. Los que estamos voluntariamente liados en un montón de cosas, voluntariamente liados, tenemos la obligación ética y moral y satisfactoria de dedicarte a la familia de cerca. No es cuestión de estar mucho tiempo con la familia, sino estar intensamente. Lo he podido estar. Qué bueno, pues me alegro. Bueno, vamos a hablar, si les parece, empezamos la semana pasada también así, con lo de la formación del gobierno estatal. ¿Qué va a pasar el martes? A Feijóo faltan 4 votos, ¿conseguirá esos 4 votos? ¿No los conseguirá? Vamos a comenzar contigo, Antonio. ¿Cómo es esta situación? Porque la gente ya tiene ganas ya de formar un gobierno y que no haya elecciones. Más que ganas, es que es obligatorio que tengamos un gobierno, un país como el nuestro, que es el tercer país europeo. Si me permite un paréntesis, porque lo dijiste en la introducción y como esto es en directo, y lo cual me alegro,
hoy se está celebrando un día clave que lo dijiste, que es el Alzheimer. 800.000 españoles y españolas están padeciendo esta enfermedad diagnosticada. Muchísimos más vendrán. Que decir simplemente que es una enfermedad incurable, degenerativa cerebral, que no tiene tratamiento efectivo todavía y que no solamente afecta a una persona, sino que afecta a la familia entera. Claro. Y afecta a un sector muy maravilloso con una labor enorme, que son a los cuidadores. Y que todavía ahora hay un medicamento carísimo que se puede empezar a dar, pero que no es. Y eso es, creo que todo, tenemos que luchar profundamente contra esta enfermedad, prevenirla lo antes posible, prevenirla no, que no se puede prevenir, pero diagnosticarla lo más precoz posible y dejar bien claro que todos somos potencialmente clientes. Vale. Muy bien, pues vamos con el gobierno. Bueno, el gobierno, necesita este país gobierno, es evidente. Que estamos dentro de la legalidad, de que hay unas pautas y unos tiempos marcados por la Constitución, también. Y que va ahí, que el rey, el jefe del Estado, le ha encargado al partido con más votos, que ganó las elecciones generales últimas, que se pueda presentar una investidura, también. Y que en España, con la ley electoral que tenemos, claramente el ciudadano, y la ley electoral, que habrá que modificar, porque yo acepto, yo soy producto también de la ley electoral, como senador, como consejero del Cabildo, como concejal. Y esa ley dice claramente que el ciudadano, todos los que estamos aquí, no elegimos nunca al nunca elegimos al presidente del Cabildo, ni nunca elegimos al presidente de gobierno, ni nunca elegimos al alcalde. Eso hace que para elegirlo lo eligen los consejeros, los diputados y senadores, los diputados, no los senadores, los diputados, ratificar después en el Senado, y igual. Entonces se pueden formar combinaciones distintas. Quiere decir que ganar las elecciones. No, con la ley electoral actual no quiere decir que pueda ser presidente del gobierno, presidente del Cabildo o alcalde de ADG. No puede, por cierto que Fraga pues gana con muchísima facilidad allí. Y eso es así. También es verdad que en los últimos 40 años en la democracia, yo soy producto de la democracia, lo cual me siento profundamente vinculado a la Constitución de 78, que fue la primera vez que voté, nunca ha gobernado alguien que no tiene, nunca ha sido investido alguien que no tenía la mayoría. No. Dicho todo esto, se pueden hacer todas las combinaciones posibles. Y el run-run, la prensa y la información directa, está claro que, está claro no, está intentándose por todos los medios que Pedro Sánchez, que no ganó las elecciones, representante del Partido Socialista, quiere formar gobierno. Y lo formará, como él dice, buscando votos debajo de las piedras. Es verdad que debajo de las piedras, si un día que haya llovido, hay fango. Patricia. Pues nada, nosotros, o sea, mi partido en concreto, yo como española primero, sí que entiendo que lo que dice Antonio es verídico, es así, necesitamos un gobierno, nuestro país no puede estar en esta situación de impas, es de necesidad primordial, hay cuestiones que atajar, proyectos que seguir, necesidades que cubrir. Efectivamente, el PP ha ganado las elecciones y por eso se le encomienda a él la formación de gobierno. Y por mi parte, señalar que, bueno, a nosotros lo que nos preocupa es, aparte de que se consiga un gobierno, que cumplan con nosotros. Coalición Canaria en un primer momento le ha dado el apoyo al PP porque se ha comprometido abiertamente con la Agenda Canaria, cosa que el PSOE no hizo en su momento, y entendemos que en cualquier caso las actuaciones del PP en este sentido han sido correctas, han sido las que la ley les permite, y bueno, veremos qué pasa. Uh-huh. Bueno, efectivamente, legítimamente el señor Feijóo tiene que se presenta, mandato del jefe del Estado. Lógico, buscará sus apoyos. Vivimos unas tesituras totalmente diferentes a años anteriores, donde en otras elecciones, en otras convocatorias, había como una alternancia, la derecha a la izquierda, tenían unas mayorías suficientes y cuando no las tenía, pues necesitaban poco y no había ningún juego político, sino puntualmente nacionalistas apoyaban a unos y otros según el escenario que hubiera en ese momento. Recordemos que eso ya desapareció y en este momento el Parlamento, el Congreso de los Diputados, tiene otra composición donde ya ni la derecha ni la izquierda, es decir, los partidos que antes pivotaban esta democracia, PP o PSOE, tienen mayoría suficiente para
gobernar, necesitan de otros actores, necesitan de otras, de otros partidos. En este caso el PP se ha pronunciado con Vox y el PSOE se ha pronunciado con Sumar, pero ni aún así suma. Por lo tanto, si queremos sacar un gobierno habrá que negociar. Yo siempre tengo como un mantra en política y es una de las, digamos, para mí realmente importante de un político, su capacidad negociadora. Si usted no es capaz de negociar, no vaya a política, porque el primer negocio, el primer compromiso lo tiene con los ciudadanos para los que quiere representar, que son absolutamente todos, de allá no votado. Por supuesto que me gustaría que hubiera gobierno, porque la perspectiva de otras elecciones no es agradable. Recordemos que ya por no llegar a acuerdo hicimos tres convocatorias casi con una continuidad que no es, no la contemplo en este momento. También estábamos esperando para presidir la Comisión Europea y tenemos un panorama bastante difícil. Seguimos con la guerra de Ucrania, salimos del COVID y hay muchas circunstancias que nos obligan a formar gobierno. El señor Feijóo ha tenido 2 meses, legítimamente ha hablado absolutamente con todo el arco parlamentario y con todos los partidos políticos, como así debe ser. Lo que haya hablado o no hablado, la verdad que los medios de comunicación, según cada cual interpreta, da unas interpretaciones otras. Desde luego yo espero a ver qué pasa el martes. Y luego ya pues el jefe del Estado volverá, si es necesario o no, o puede que el señor Feijóo consiga esos 4 votos que le faltan para ser presidente. Si fuera mala, me gustaría que así fuera, pero como no lo soy, que decidan los diputados. ¿Quieren añadir algo? ¿Por qué si fueras mala, Dora? Porque me gustaría verle en el escenario contrario, porque estar en la oposición a nivel crítico, a nivel opinativo, es mucho más fácil que estar en el gobierno. Cuando estás en la oposición lo puedes censurar absolutamente todo y te vistes de 1000 argumentos. Cuando estás en gobierno es muy diferente, porque eres tú el que tienes que negociar con todos aquellos y esos argumentos que usaste para atacar se te vierten en contra siempre. Y la verdad que me gustaría verle negociando la situación catalana, por ejemplo, que tanto le preocupa, o la situación vasca, o la situación, bueno, la gallega no, porque lo tiene fácil, pero bueno, y enfrentando toda esta situación. Pero es que en este momento quien decide, que para eso le hemos votado, son los congresistas. Ellos son los que deciden, no decide nadie más. Así que bueno, espero que tengan buen tiento y sabrán lo que tienen dicho, que hacer. Dicho por mí, la legalidad, como la veo yo, que no es interpretable. Son normas que nos hemos dado todos, es así, pero también es verdad que nunca había ocurrido que el proceso electoral, la unidad de tiempo de medida en política es una legislatura, son 4 años. Es verdad que ha cambiado y puede cambiar. Es verdad que la legislatura anterior no había terminado y es verdad que el Partido Popular había ganado las elecciones de forma muy clara municipales. Y es verdad que legítimamente, sin que el país lo hubiera pedido ostensiblemente elecciones generales, Pedro Sánchez determina menos de 24 horas, por cierto, no lo sabía nadie, si lo sabía alguien sería, yo no sé si su mujer, decide unilateralmente, legítimamente, disolver las Cortes. Y se altera, por primera vez, se altera de esta manera, antes de 24 horas de unas elecciones municipales que ganó el Partido Popular, claramente, disuelve las cámaras. Y a partir de ahí empieza todo. O sea, no surge porque había una necesidad de crear unas elecciones, no. Surge porque Pedro Sánchez estima legítimamente que quiere disolver las Cortes. Y la disolvió. Y de ahí viene la necesidad de que hubo unas elecciones generales, que tuvo unos resultados que ya hemos comentado, y de esas elecciones generales obligatoriamente tiene que haber un gobierno, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay nada más bonito en estos momentos que la hemeroteca. Y la hemeroteca la aguanta muy poca gente, muy poca gente. No es ley la hemeroteca, pero sí es define a la persona. Si tú ahora me dices a mí que una cosa y ayer, mañana me dices lo contrario, empiezo a dudar de que estás haciendo cosas. En definitiva, eso es lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí se está jugando muy, muy, muy duramente. El que no haya presupuesto efectivo es muy grave, cuanto más dure peor, que la presidencia europea le tocó a España no se está ejerciendo, también es grave, y que veremos lo que ocurre en las Cortes españolas, que por cierto, este proceso puede durar, no, seguramente durará, seguramente, puede durar 3 meses y medio más, legítimamente, con un gobierno en funciones que no puede tomar ninguna determinación importante, ninguna.
ni modificar la ley, ninguna. Y que esto no es bueno para nadie, de ninguna ideología, para nadie. ¿Querés añadir algo, Patricia? No, lo que pasa es que me rechina un poco, sobre todo viniendo de Dora, que ella que además ha dicho eso, ¿no? Que valora mucho, lo hemos hablado en esta mesa un montón de veces, que lo importante en un político es saber negociar, que prefieras, ¿no? Bueno, fue una ironía, Patricia, por Dios. Prefiero porque vamos a ver, Maldano, yo quiero ver. Espera, deja que acabe. Me pareció extraño viniendo de ti, me pareció extraño que con la defensa tan férrea que has tenido a lo largo de desde que te conozco, de tu partido, de los posicionamientos de Pedro Sánchez, que yo he cuestionado y sigo cuestionando, que digas que prefieres que gobierne el PP para fastidiar o para ver lo mal que lo hacen, que eso está por ver, me sorprende. No, vamos a ver, yo dije, si fuera mala, que no lo soy. Vale, recuerda, se puede retroceder porque está todo grabado. Si fuera mala, que no lo soy, nos demostrarían su capacidad de negociar, que yo no soy quien para enjuiciarla, ¿vale? No lo sé. Y automáticamente dije, el día 27, es decir, el martes, se sabrá. Desde luego que yo quiero que gobierne el PSOE, desde luego que yo quiero que siga de presidente Pedro Sánchez, lo tengo claro, pero no solo porque trabajé para ello, no, sino porque creo que en estos años tan terribles que hemos pasado, tan horrorosos, que mejor olvidemos y no recordemos, sino para aprender y no equivocarnos de nuevo, hemos avanzado a pesar de todo. Entramos con unas huchas rotas de las pensiones. No solo se ha puesto dinero en esa hucha y vuelve a crecer, sino que encima paralelamente se han subido las pensiones. Entramos con unos salarios de vergüenza y tenemos unos salarios que siguen siendo de vergüenza, pero un poco más decentes. Entramos con una situación terrible que nadie sabíamos afrontar, en ningún gobierno de este mundo pudo afrontar esa situación, y hemos, que se pudieron haber hecho mejor, siempre, todo se puede hacer mejor, absolutamente, todo se puede hacer mejor, pero es lo que hay, estos son los resultados y los españoles han puesto estos resultados y han decidido, y ahora ustedes entiendan, eso es lo que han decidido los españoles, y hay españoles que han decidido, apoyo a este partido y tiene un consejero, apoyo, un diputado, apoyo al otro y tiene 7, apoyo al otro y tiene 100. Eso se ha decidido. Y ahora, con esos muebles, tendrán que armar la casa los responsables de este resultado electoral que ha sido la voluntad de todos y cada uno de los ciudadanos de España. No nos olvidemos de eso. Y ahora son ellos los responsables de intentar formar gobierno. Ellos, sin demonizar a nadie, sin ser sectarios, y sobre todo, integrando a todos y cada uno, porque todos los que están en ese Congreso, no nos olvidemos, en ese Parlamento, todos y cada uno de ellos legítimamente elegidos. La ley los ampara a todos y cada uno, con los mismos derechos que todos y cada uno de ellos. Nos pueden gustar ideológicamente más unos que otros, pero esto es lo que es. Y ellos tienen la responsabilidad y decidirán. Está mezclando, vamos a ver. Está mezclando. Has dicho que las pensiones... He opinado. No, has dicho, has afirmado, afirmas de otros que las pensiones, que la hucha está más rota que nunca. La único partido en España que ha bajado las pensiones gobernando, la único bajado, no subido, bajado es el Partido Socialista. ¿Las pensiones? Sí, sin duda, el único que lo bajó y las congeló, incluido de los funcionarios, lo bajó 4 puntos, fue el PSOE, no otro partido. Pero bueno, vamos a lo que hay y a hablar aquí, por lo menos conmigo, de que hemos salido del, que quiero que quieras decir del COVID, quiero que te entendí que era del COVID. Mira, la gestión del COVID en España ha sido la peor del mundo. Te lo dice un sanitario que tuvo 2 veces COVID, 3 veces. El número de fallecidos más grande del mundo en proporción. El número de profesionales contagiados más altos del mundo. No te estoy hablando relativo, en habitantes sí. El número de profesionales contagiados más grande del mundo. Hombre, que no tenía comité científico y decían que había comité científico detrás. Es muy duro lo que está ocurriendo, muy duro lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido. Es verdad que el respeto a las víctimas se hace uno que uno se vaya quedando, pero no, si Dora dice esto en televisión, no puede ocurrir. Esto, por cierto, hay abiertos, todavía pendientes, una serie de denuncias importantes, mascarilla, medicamentos, etcétera, muy graves, que no era momento de tocarlo, sino cuando toque. Y esto es lo que ha ocurrido. Y segundo o tercero, hombre,
es que efectivamente quien ha ganado las elecciones se llama Partido Popular. No ha pasado otra cosa. Por cierto, todavía Pedro Sánchez no ha felicitado al que haya ganado las elecciones, que hay que tener delito para hacer esto. Hay que estar muy empoderado para decir esto y celebrar el día de las elecciones, porque pensaban que iban a perder, y ellos perder no significa tener menos votos, sino es como si hubiera ganado. Todavía no nos han felicitado ni por esto ni por las municipales. Bueno, eso demuestra ciertas actitudes que no son nada buenas para negociar. Y después, la negociación tiene siempre un límite, que es la legalidad, la dignidad, la legalidad, la integridad de este país. Y con eso no se puede jugar. ¿Se está jugando? Si seguimos la tertulia hablando de esto, lo hablaremos. Patricia. Yo le quería recordar a Dora, efectivamente, es que iba un poco por lo que dijo Antonio, que es verdad que hay que negociar, pero que existe el límite. Y que hay determinadas partes de ese gobierno que, si bien son legítimas, que una persona, y yo sí que voy a abrir el melón, que una persona que ha salido de este país de una manera, vamos a decir en tono coloquial, extranji, sea el que tenga la capacidad de decidir y se esté hablando de una palabra tan grande, tan fuerte y tan incomprensible en esta situación para mí como es la amnistía, me parece que esas negociaciones sí que se tienen que restringir. No vale todo para mantenerse en el poder. Vale, ¿qué opinan de la amnistía? Ya nos metemos directamente en ese tema. Una palabra que Pedro Sánchez no ha pronunciado. ¿Qué? En realidad. Es que se ha generado un debate cuando la persona no ha hablado de ella. Su vicepresidenta lo ha hecho. No, y él habló hoy. Y no creo que haya pero, ¿y qué ha dicho? Hablado hoy. ¿Vale? ¿Qué ha dicho? Que tiene encaje en la Constitución. Que es una forma de verlo. Eso es legal. Tiene encaje. No ha dicho yo la acepto, ha dicho tiene encaje. Pero no ha dicho, es la realidad. Pero ante unos debates que es anticonstitucional, que a mí aquellos que no apoyaron la Constitución porque son anticonstitucionalistas, que fueron muchísimos diputados del PP, votaron en contra y ahora la han convertido en la Biblia. Es curioso, ¿no? Pero bueno, es curioso. Vamos a ver. La Constitución es la que tenemos y las leyes son las que hacemos. Las hace el Poder Legislativo, las ejecuta el Poder Judicial. Es cierto, se ha generado un debate de amnistía como la otra vez se generó con Bildu. Tenemos esa costumbre de generar debate que realmente son irreales. Es como adelantarnos a lo que pueda ocurrir y después no ocurre y qué pasa. Bueno, y después no se amnistía y qué pasa. Y después no se crea esa ley y qué ocurre. Pues no ocurre nada. Es que eso es lo que a mí estamos en un debate que me niego a debatir sobre la amnistía porque para mí no es un debate que existe. Porque de momento no se sabe será para que se la negocia única, o que no el se único negocia. Español que no existe. En este momento, el único que está habilitado y es responsable de negociar con el resto de los partidos para conformar gobierno es el señor Feijóo. Y ese es el que ha hablado con Ciu, con Jun y con todo Dios, como tiene que ser. Ha hablado con todo. Lo ha dicho él. He hablado con todos. Pues normal, es lo que tiene que hacer y lo entiendo. Que yo hable con un partido político no quiera decir que yo lo integre o lo acepte. Es que esto, no tiene nada que ver. Esto no es tiene muy nada duro, que ver. Soportar esto hay que es hablar. Muy duro, a mi edad es muy duro mire, soportar esto. Don Antonio, muy duro. Usted disculpe, muy duro. Pero yo sus opiniones no se las censuro ni siquiera yo le sí, digo yo lo sí. que pienso de ella. Yo sí, de acuerdo, ¿cómo yo que no estoy lo dando dice, aquí mi opinión. Claro desde sí. el respeto más absoluto a la suya. Sí, y no soy quien para valorarla. Yo usted sí. tiene su yo opinión, soy, yo tengo yo la, soy la quien mía. Para puede no gustarme la tuya, mis opiniones. La moderadora y la que estime oportuna. Vale, espera un segundito, Antonio. ¿Acabaste, Dora? ¿Acabaste? Sí, vale, vamos con Patri. Solo un segundo. Que es cierto, Dora, que la amnistía tiene un encaje legal y eso es así. Pero yo creo que la amnistía, igual que todas las normas, deben buscar el interés general del país, ¿no? De los ciudadanos. Y creo que en este caso el interés que se le va a dar a esa amnistía en el hipotético caso de que exista o sea esa situación no es el interés general, es el interés de Pedro Sánchez. Claro, pero además, es que yo estoy hablando, hipotético, yo para Patricia, qué estoy en un debate hipotético. No tiene encaje legal, nada lo ha dicho constitucional. Bueno, pero si lo tiene, se habla de esa amnistía y se habla de esa posibilidad y eso existe en el ordenamiento jurídico. Pero, no la amnistía. No, claro, pero existe esa posibilidad vamos a hablar de indultar, que sería un poco, no es lo mismo. Indultar no tiene nada que ver, hay sentencia, ¿no? Para hacer un símil, una analogía a la situación. Sí, eso lo han pero yo creo que la amnistía, en el caso de que se pudiera dar a una situación concreta, tiene que ser siempre buscando y respetando el interés general. No, que la en ley, este caso, la ley, jamás la se ley, hará. La ley, primero la ley. Si se puede usar o no se puede usar. Igual que el referéndum, la ley. Vamos a ver, yo no voy a usar ningún argumento mío para ver qué pasa con esto. Yo utilizaré argumentos solamente de personas del PSOE.
está tan consolidado que se está negociando la amnistía, que podemos hablar desde Felipe González, que también es verdad que acaban de decir hoy que está viejo y que hizo cosas anticonstitucionales. Dijo hoy Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha dicho de Felipe González que está viejo. Bueno, es una forma de discriminar a las personas por la edad, se llama edofobia, ¿de acuerdo? Y además que hizo cosas anticonstitucionales. Vamos a pedirle qué hizo, porque no lo sabía que había hecho cosas anticonstitucionales. De Alfonso Guerra, más todavía. De Tomás Gómez, más. De Leguina, expulsado. De Nicolás Redondo, expulsado sin haberlo oído. No soy yo el que está diciendo que está negociando la amnistía, no soy yo. Que también es persona con trayectoria política importante. Uno de ellos, presidente de gobierno durante 14 años, que no ha habido ninguno. Otro de ellos, vicepresidente, 14 años. Otro de ellos, presidente de Madrid, que ha sido expulsado. Porque todos piensan, calculo que tendrán datos, de que se está negociando la amnistía. Habiendo quitado dos delitos ya, que es más grave, con lo cual tiene carta blanca. Porque el 1,6% de los españoles están representados, el 1,6 tiene, porque tiene votos por cierto, y perdona que mezcle. El partido menos votado, el partido de ¿cómo se llama este? Del fugado, del que se fue condenado y buscado de prófugo, que vive hace 6 años gracias a los presupuestos españoles, de todos los españoles, en un palacete de Waterloo. Todos, ¿sabes cuántas fotos ha sacado? El que menos votos ha sacado en Cataluña. Ellos y Izquierda Republicana han sacado menos votos que el PP. O sea, en su tierra, castigados como ninguno, que es Cataluña, y porque la ley electoral le permite tener los votos que tiene y que hoy son necesarios, está intentando, con un mando a distancia, sentado en Waterloo, llevar a este país donde se estima oportuno. Bueno, yo creo que la única amnistía que se ha hecho en España la hizo el señor Rajoy a 30.000 españoles con una amnistía fiscal de un valor de 1.200 millones de euros. Eso sí que fue una amnistía, y los 1.200 millones que se quedaron fuera, no pasó nada a los españoles, no ocurrió nada. ¿Pero qué tiene que ver la amnistía con eso? Hipotético. Hablo de amnistía. El resto todo hipotético. Efectivamente, hay compañeros de mi partido que efectivamente hablan mal. Cuando nosotros tenemos unos cauces legales, se llamen comité, se llamen congreso, por ejemplo, en Canarias lo tenemos este sábado, allí estaré, donde lo debatimos y llegamos a acuerdos. Pero yo recupero siempre las palabras de mi compañero Alfredo, al que adoro, a Rubalcaba. La lealtad se demuestra cuando entre todos decidimos y se sigue siendo leal. Son libres. Aquí, en mi partido, en el PSOE, siempre la gente ha opinado, dentro, fuera, al lado. Es verdad. Es verdad que expulsamos. Otros partidos, como el PP, mandan al señor Casado a la escuela o universidad, no los expulsa, le invitan a salir. Cada uno toma las palabras como quieren. Mis estatutos los contemplan, y cuando tú te vas a hacer campaña a otro partido político y apoyas a una candidata de otro partido político, es verdad que en tu partido no puedes estar. Cuando yo me siento a favor de un equipo de fútbol, y en ese momento que lo estoy viendo, me da igual quien gane, no debo de estar en ese partido. Eso lo tengo claro. Bien, amnistía. La amnistía, como ha dicho Patricia, efectivamente, es un debate hipotético y habrá sobre hipótesis. Cuando llegue el momento, decidiré mi opinión, pero es que yo sobre hipótesis es como hablar que espero los Reyes Magos cuando no he escrito la carta. No, yo creo que esto es un tema muy grave, ¿no? Muy grave. Aquí no ha habido ninguna amnistía. La única amnistía que hubo, tuve la oportunidad de vivirla, porque viví la Constitución del 78, que fue de una dictadura, de leyes, todas las dictaduras, las leyes todas son ilegítimas, todas, a pesar, borrón y cuenta nueva. Es la única, la otra, como decir que hay una amnistía fiscal, es no tener ni idea de lo que es, ni amnistía ni fiscal. Esa es mi opinión. Queridos televidentes, con mi cámara, aquella, esa es mi opinión. No ha habido ninguna. La otra sí, la otra es una dictadura. Esto. En el ordenamiento jurídico nuestro, no existe amnistía. No existe amnistía. Yo no soy tribunal constitucional, no. En caso de que haya, lo ocurrirá. Pero decir, y yo como tengo que hacer medicina preventiva, decir que lo que se está negociando, claramente negociando, no públicamente, discretamente como llaman, es la amnistía como base. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién lo pide? ¿Quién lo pide? Ayer lo pidieron otra vez, lo ha vuelto a pedir. Y han pedido algo más. Que 400.000 millones de euros, que se deuda que tienen, dicen, con Cataluña, que nadie sabe dónde salió, se perdone.
Y además que los 71.000 que ellos cogieron de los fondos de para arreglar las administraciones públicas, que se perdone. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Le puedes dar muchas vueltas, le puedes intentar justificar, pero no tiene ni pies ni cabeza. Hombre, y Nicolás Redondo, uno de los fundadores, y su padre fundador, Nicolás Redondo padre, claro, porque son muy jóvenes, no lo han vivido, pero se puede leer. Fue el que le iba a ser él, en Surense iba a ser él el secretario general del Partido Socialista. Y se negó. Y le dijo, no, yo no, Felipe. Yo propongo a Felipe. ¿Por qué? Porque yo no estoy capacitado para llevar al Partido Socialista. Pero fue el gran implicado. Si levantara la cabeza y el hijo como él, que es un caballero de la política, con un currículo en blanco socialista, él no está dispuesto a que le echen del Partido Socialista, que le eche Pedro Sánchez del partido de Pedro Sánchez, porque no es socialista. Bueno, para ellos toda la vida. Solo un inciso, vale. Dos cosas. El señor Nicolás Redondo aceptó que Felipe González, es decir, Isidoro en la clandestinidad, fuera secretario general del PSOE porque él era secretario general de UGT. Por dejarlo ahí, ¿vale? Era incompatible. Bien. Era compatible. Entonces, no es compatible nuestros estatutos. Yo estoy en UGT y en el PSOE. Hay que ser honestos con la verdad. Bueno, yo soy coherente con la verdad, pero tú estás alterando la historia. Tú estás alterando la historia. Lo digo públicamente. Alterando la historia gravemente. No fue ningún obstáculo que era secretario general de UGT. No fue, porque claro lo hubiera dejado sin ningún tipo de claro problema. Claro que no, si ya tenemos una historia de ser los mismos, desde Julián Besteiro, funcionamos de esta manera, desde que se constituyó el Partido Socialista junto con la UGT, primero fue la UGT, después el Partido Socialista, ya llevamos 174 años de historia. Simplemente que si hubieran otras elecciones. De verdad, a veces también lo pienso como una maldad. Seguramente Jun tendría mucho menos y el PSOE mucho más, porque la fuerza ganadora en Cataluña fue el PSOE. Por lo tanto, los catalanes confían en el PSOE. Y en cuanto a que si deben, que si le dan, bueno, yo recuerdo la época de, porque esto lo hemos debatido aquí, la época cuando gobernaba el señor Aznar, como dio las competencias de tráfico a los Mossos, como quitó a la Policía Nacional de Cataluña, como le dio poder sobre puertos y aeropuertos, como les entregó las prisiones, no se puede decir, perdonó, se dice de otra manera. Es lo que dice la misma prensa que lees tú y que leo yo, y en su momento fue así, habló catalán en la intimidad, pero es que necesitaban los votos de Convergencia, y esos son los negocios, seguramente al PNV, que seguramente cuando el PSOE ha gobernado en minoría ha tenido que negociar, lo mismo que hablamos que Coalición Canaria ha plantado una agenda canaria, y o se cumple la agenda o no te apoyo. Es que cada partido nacionalista lo hace, es lo que hay, y luego se negocia y a lo mejor pide 100 y te doy 75, pero eso es lo que nos ha dado, y la gente lo sabe. Casi que nos tenemos que ir a publicidad. Un segundito, Antonio, ¿quieres añadir algo a tu padre? No se puede decir que la Policía Nacional no está en Cataluña, es de loco, es que no se puede decir eso, y que no pase nada, que no se ponga en Colorado, que le dieron la de tráfico. La Guardia Civil de Tráfico fue retirada a la época de Aznar. Lo que pasa es que hubo unos plazos que no ha sido retirada, la de tráfico, la Guardia Civil. Eso fue recientemente, por cierto. Sí, hemos cerrado cuarteles, he estado yo viviendo en uno de ellos. ¿Pero qué tiene que ver cerrar cuarteles con la retirada? ¿De qué estamos hablando? Yo estoy hablando muy serio, pero ¿de qué va esto? Yo también, muy seriamente. Bueno, me estás alterando la historia completa. No te estoy alterando la historia, eso es así. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué dice? Medita un poco lo que dice. Sí, salió el otro día, culpabilizaron a Pedro Sánchez por la retirada de las pocas unidades que quedaban en Cataluña y en Navarra. ¿Pero qué quedamos? ¿Que la quitaron con Aznar o no? No, porque lo decidió Aznar y puso unos plazos para que paulatinamente Cataluña pudiera ir aumentando las plazas de Mossos de Escuadra. Eso fue así. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Pero quién estaba allí? Pero esto no se puede hacer esto. ¿Quién estaba? Es muy duro. Sí, Jordi Pujol, efectivamente. Claro, con el 3%. Sí que estás mezclando, ¿viste? No, cuando gobernaba Aznar, ¿quién gobernaba Cataluña? El señor Pujol. ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy diciendo yo? Con Pujol no se ha quitado nada, ninguna competencia con Pujol, no se quitó ninguna. Es más, tuvo la oportunidad de ser ministro en el gobierno. No, se le dio competencia a ninguna competencia, ninguna. Ah, después sí se desarrollaron, pero ¿de qué estamos hablando? Vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Cómo desarrollar? Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momentito, seguimos hablando de más cosas. Antes mencionaron a Alfonso Guerra, que ayer presentaba un libro. No sé si oyeron el comentario, y ha sido pasto de informativo, dirigido hacia Yolanda Díez, en la que decía, había hecho un comentario ella y Alfonso Guerra decía, bueno, tendrá tiempo de hacer eso entre peluquería y peluquería. Qué raro. Entre ir a la peluquería y peluquería. Entonces, claro, eso no están las cositas como para estar diciendo esos comentarios. Después hablamos un momentito de eso. ¿Tú lo sabías, Patrick? Sí, ¿no? Lo de la peluquería. Ah, estás poniendo acá. Sí. Bueno, ahora venimos, publicidad, y volvemos enseguida. Hasta ahora.
En los últimos 3 años aumentaron los casos de captación con la finalidad de trata y explotación sexual. Por eso tenemos que mantenernos atentas a los trucos y denunciar si algo nos incomoda. Si hay truco, hay trata. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. Canal 10, la nueva televisión insular de Tenerife. El programa más transgresor de la radio, pero también de la tele, llega a manos de las chicas y chicos de Distraction and Company. Todos los sábados a las 10 de la noche, en Canal 10. Un segundo de dejadez se convierte en años de basura. 2 horas de diversión no deberían dejar marcas imborrables. Recoge tus residuos. Respeta el mobiliario y las señales. Tus decisiones cuentan. Lo natural es hacerlo bien. Medio Natural. Cabildo de Tenerife. Canal 10, la nueva televisión insular de Tenerife. El análisis a la política municipal, regional y nacional llega todos los jueves de la mano de Cari Díaz, el espacio más plural y objetivo de todas las televisiones locales. La tertulia de Canal 10, todos los jueves a las 9 de la noche. Los grandes operadores de fibra son lentos soterrando y desplegando su cable para ofrecerte internet de alta velocidad. Y mientras tanto, tú estás esperando. Nosotros no esperamos, llevamos la tecnología a un nuevo nivel. Y no solo para algunos, sino para todos y a cualquier rincón. Internet hoy en día no es un lujo, es una necesidad. No puedes esperar por un internet de alta velocidad y gracias al rápido crecimiento de las redes a nivel mundial, el futuro no puede esperar. Bienvenido a la red de Wi-Fi Canarias. No esperes, contacta con nosotros. Canal 10, la nueva televisión insular de Tenerife. Más cobertura, mayor producción propia y nueva programación. Píldoras informativas diarias con la actualidad política y social de la isla. Programas deportivos y del mundo del motor. Tertulias políticas, entrevistas, programas de entretenimiento. Retransmisiones en directo desde cualquier punto de la isla. Complementamos nuestra programación con la mejor selección de películas, documentales, programas divulgativos de medicina y hábitos saludables, espacios de gastronomía, viajes, tendencias y moda. Y para los más pequeños, dibujos animados. Canal 10, la nueva televisión insular de Tenerife. El Rastro Mercadillo de Guaza cambia su nombre y apuesta por un futuro de éxito.
El Rastro de Arona abre sus puertas todos los viernes, sábados y domingos. Alberga más de 500 puestos de diversidad en productos nuevos y de segunda mano. ¡Ven y disfruta! Canal 10, la nueva televisión insular de Tenerife. Todos los lunes llega el repaso a la actualidad del mundo del motor con Cecilio Delgado. Sobre ruedas. Todos los lunes a las 9 de la noche en Canal 10 Televisión. Dijo hace mucho tiempo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. En Arona, aunque estemos de acuerdo con él, creemos que hay muchas otras formas de crearlo. Se puede hacer camino surfeando, riendo, bailando, saboreando o simplemente relajándote. Arona, siente la libertad de poder recorrer un camino completamente adaptado a ti, reformado y mimado hasta el último detalle, para que así recuerdes para siempre tu paso por él. Sumérgete. Emerge. Descubre. Vive. Siente. Comparte. Haz camino. Porque serán tus vivencias en él las que te llevarás para siempre en esa mochila llamada vida. Y recuerda, sea cual sea la manera que elijas para crearlo, disfrútala intensamente, con la satisfacción de ver que estás recorriendo tu propio camino y con la alegría de sentir que en él eres feliz. Arona, tu destino hecho camino. Canal 10, la nueva televisión insular de Tenerife. Todos los lunes llega el repaso a la actualidad del mundo del motor con Cecilio Delgado. Sobre ruedas. Todos los lunes a las 9 de la noche en Canal 10 Televisión.
Rastro Mercadillo de Guaza cambia su nombre y apuesta por un futuro de éxito. El Rastro de Arona abre sus puertas todos los viernes, sábados y domingos. Alberga más de 500 puestos de diversidad en productos nuevos y de segunda mano. ¡Ven y disfruta! Seguimos nosotros en nuestra tertulia. Muchísimas gracias por continuar ahí. Hay un montón de temas que tenemos que tratar todavía. Yo creo que ya no nos da tiempo de todos los que teníamos previsto, pero vamos a seguir. Decíamos antes de la publicidad que qué les había parecido el comentario de Alfonso Guerra dirigido hacia Yolanda Díaz, diciendo que ese comentario, no sabía si le había, algo así, ¿no? Que si le había dado tiempo de hacer ese comentario entre peluquería y peluquería. Alfonso Guerra, ¿a ustedes qué les parece? ¿A ti qué te parece, Dor? ¿Qué te va a parecer? Bueno, le perdono porque es verdad que burro viejo no prende leyes. No es insultante, simplemente, bueno, sobraba ese comentario, honestamente sobraba. Porque entre peluquería y peluquería, entre barbero y barbero, ¿entre qué? No tenías otra cosa. Es que, ¿qué estás diciendo? Que la compañera no tiene capacidad de pensar, no tiene capacidad de raciocinio, no tiene capacidad, que tiene que ir a una peluquería y luego a la otra y tardar todo este tiempo en pensar. No es, es la connotación en sí misma, sobraba, era innecesaria y además lo único que invalida es todo su argumentario, porque una persona que piensa así de una mujer, pues mira, háztelo mirar, pero bueno, es mayor, es así, yo qué sé, siempre se nos dice que los mayores perdemos la cabeza, a lo mejor es eso, puede. Ah, y una, solo una cosita, todos los argumentarios que he sacado del PP, los acuerdos, fue de una entrevista que leí del señor Vidal Cuadra, que en aquel momento era diputado del PP. Por Cataluña. Vale, pues ahora digo. Patricia, ¿tú quieres hacer algún comentario? Yo qué voy a decir. Oh, yo qué voy a decir. Que horroroso. te toca a ti de ser a todas, ¿no? Pero horrible. Yo creo que lo... perdón, Patricia. A mí me parece algo completamente fuera de lugar y que además que es una prueba más, una muestra más de todo lo que queda por hacer, ¿no? Que se siga relacionando a la mujer con ese aspecto físico, con eso, para a la hora de desarrollar su trabajo. Me parece muy pobre, muy pobre, muy triste. Y bueno, pues un elemento más motivador para todas aquellas personas que nos dedicamos a este mundo de la igualdad, a saber que queda mucho por trabajo por hacer y no me vale que sea mayor. No, no, lo hice como ironía porque él tiene una lucidez lo suficientemente bien para la edad que tiene y eso era inmerecido y desde luego ha demostrado lo que piensa generalizando de las mujeres y yo me siento afectada exactamente igual que Susana, lo mismo. Hace unos días escuché un comentario, ahora no sé identificar la persona, sé que era el presidente de alguna COE, pero no sé de cuál exactamente, que hacía lo mismo con una... El estatal, me está corrigiendo Dora, con una persona a la que estaba nada más homenajeando, sí. Con una mujer a la que los comentarios eran que yo decía, pero este señor se está escuchando... O sea, una cosa, yo no podría hacer eso porque, claro, yo soy hombre y tú eres mujer y tú puedes hacerlo, porque puedes hacer dos cosas a la vez. O sea, unos comentarios súper fuera de lugar que me parecieron tristísimos. Además, vi solamente los cortes de los diferentes comentarios. Por eso no estaba segura si era la COE o una a nivel más pequeñito. Pero tristísimo, lo que demuestra una vez más que el trabajo por hacer en este ámbito es enorme, enorme. Sin duda, es enorme, sin duda. Es un tema que está implicado tanto la mujer como el hombre, si no, no tendría salida, ninguna salida. Y bueno, yo desde luego, primero, no acepto ninguna expresión que diga que los mayores pierden la cabeza. No lo acepto, de nadie. O sea, los mayores no pierden la cabeza, los mayores son mayores. Fue una ironía. Que gracias a los mayores estamos aquí hablando los que tenemos... Bueno, por cierto, yo soy mayor ya. Pero también hay que explicarle que la edad es un factor entre sí, que lo que se habla de fragilidad ya no se habla de edad y descalificar, y es un problema gravísimo, ¿no? Y hombre, Alfonso Guerra, a mí me dedicó un libro a Alfonso Guerra de él, porque se lo pedí, y le dije, mira, yo soy un liberal hace muchos años, y me compré un libro tuyo para que me lo firmara, y me firma Antonio Alarcón, me puso la N, porque no me conocía, por ser liberal de un socialista Alfonso Guerra. Hay que mirar dónde lo dijo. La frase, yo no la oí decir, pero lo oí la medio versión, es absolutamente desafortunada. Completamente. Pero punto.
Absolutamente desafortunada. No anula para nada su trayectoria personal. Estaría bueno descalificar su trayectoria personal. Fíjese tú que te lo dice alguien liberal del Partido Popular. No te lo está diciendo. Sería absolutamente injusto. Y después me gustaría decir, antes de olvidarme, yo conocí personalmente a Rubalcaba y negocié con él directamente por teléfono. Lo que estaba ocurriendo aquí, un pacto que yo había firmado con el PSOE, que tuvieron la oportunidad de, en un momento determinado, de con los resultados electorales que se dieron hace tres legislaturas, de que el Partido Socialista y el Partido Popular tuvieran un pacto firmado para resolver los problemas de Canarias. Se daba en todas las instituciones. Y yo hablé con Rubalcaba. Por cierto, Rubalcaba ha dicho, si Rubalcaba viviera, que murió precozmente por un cáncer de colon, viviera esto, hubiera dicho, este pacto de Frankenstein no lo soporta ni la madre que lo parió. Es lo que ha dicho siempre, quien le puso que era un pacto anterior y no se ha enterado de esto, fue Rubalcaba, que era un socialista de pro, respetado por casi todo el mundo, con un gran portavoz, duro como una piedra para discutir, muy sólido, universitario, culto y muy socialista, absolutamente socialista. Nunca hubo duda de socialismo, ni de Alfonso Guerra, ni de Felipe González. Nunca ha habido, como ahora mismo el presidente del gobierno tiene en duda, de que si son socialistas, y la única forma que tiene para descalificarlo es que es mayor. Bueno, eso es lo que dijo Rubalcaba. El pacto de Frankenstein lo dijo él. Ah, ¿y por qué dije que hablé con él? Bueno, porque teníamos negociado y había autorizado, había autorizado que ese pacto, y yo también tenía la autorización, como es lógico, tú no puedes tomar pactos globales sin contar. O sea que me alegro montones a ver quién haya sacado a Rubalcaba, porque totalmente de acuerdo con lo que dijo, no soy socialista, pero con lo que dijo y cómo actuó como político socialista, absolutamente coherente como socialista. Admirable. ¿Quieres puntualizar algo? Sí, bueno, el compañero Rubalcaba, tuve el honor de estar con él y realmente es admirable. Y para aprender de él, y de él aprendí una frase que me quedó: ser socialista no es una ideología, es una manera de vivir. Bueno, vamos a cambiar de tema. El otro día, ya hemos hablado de esto en ocasiones anteriores, vamos a hablar un poquito por encima, porque el otro día hacía unas declaraciones López Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, sí, en las que se reabrió, si es que alguna vez ha cerrado, el debate, por lo menos popularmente, el debate de si deberíamos cobrar entrada al Parque Nacional del Teide y qué pasaría con los residentes. Los residentes también deberían pagar entrada, no deberían pagar entrada. ¿Ustedes cómo lo ven? Patricia, comenzamos contigo. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que este no es un tema que está sobre la mesa ni en la ruta hoja del Cabildo, ¿vale? Que en cualquier caso es un debate que debe afrontarse desde el sosiego y el consenso social y absoluto, para empezar. Y que bueno, a nivel personal, a nivel Patricia León Pérez, quitando siglas, en cualquier caso entiendo que si finalmente eso se sale adelante, que lo dudo, porque además hay un decreto de la Dirección de Parques Nacionales en el que se dice que, bueno, que esta posibilidad no es tan posible, valga la redundancia, por no decir que no se puede hacer, ¿vale? Yo entiendo que las personas que deberían pagar en cualquier caso serían los turistas, nunca los residentes. Reiterando, primero, que no es algo que esté sobre la mesa de ruta del gobierno, del Cabildo, y que bueno, que en cualquier caso, si ha de afrontarse ese debate por las circunstancias que se escapan un poco de mi conocimiento, quizás este tema lo pueda controlar mejor las personas que se mueven en el medio, en las consejerías y en el tema de medio ambiente. Si este tema finalmente se ha de abordar, entiendo que se ha de abordar desde un consenso y no de una manera autoritaria y unilateral. Bueno, yo creo que lo que significa carga del terreno hay que abordarlo. Debe ser un tema prioritario para Canarias. La carga de terreno es una unidad de medida si soporta un territorio que haya 1 millón, 2 millones, 4 millones o 100 mil. En el hierro se tomó una determinación. Bueno, López Afonso, que primero me une una amistad enorme con él, me parece un tío estructurado, serio, lo plantea, porque eso sí que yo estaba, lo plantea como una reflexión que no puedes obviar y sobre todo basado en el cuidado del medio ambiente, no en lo que era cobrar o no. Vale. Ustedes saben que Canarias es el sitio donde más parques nacionales hay por metro cuadrado, en ningún lado de Europa, de lo cual me alegro. El Teide es el parque nacional. Cuatro, ¿no? Sí, pero cuatro en un territorio chiquito, discontinuo, chiquitito, muy chiquitito. Son minúsculos. Sí, por eso que cuatro en este territorio. Bueno, segundo, son datos que quiero aportar. Tercero, eso es muy bueno para Canarias, en un territorio muy corto. El parque nacional con más visitas de Europa es el Teide. 5 millones de visitantes. 5 millones de visitantes simplemente andando
simplemente andando en tu casa, pasarían por tu casa y por delante dejarían una huella de un metro de profundidad, andando nada más sin cavar. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que estudiárselo muy bien por medio ambiental. Que es muy bueno que venga gente, sin duda. Que los parques nacionales hay que mantenerlos y la ley lo dice. No dice que, como dice Patricia, que haya que cobrar, no dice, tampoco dice que no. Pero que hay que planteárselo muy seriamente. Uh-huh. Y medioambientalmente, la carga del terreno que está soportando es durísima, durísima. Analízalo. Por eso te digo, te doy un dato. Si por tu casa pasaran 5 millones al año delante de tu casa con asfalto y siempre por el mismo camino, habría un metro de profundidad de la huella que dejaba. Bueno, y esto hay que estudiarlo. Y como dice Patricia, esto no está en la agenda prioritaria, estaría bueno en la agenda prioritaria, pero dentro del mundo medioambiental que estamos viviendo gravemente en estos momentos, entraría por ahí, no la recaudatoria. Bueno, pues yo, fíjate tú, y parece que soy contradictoria, también conozco a López Afonso y seguramente lanzo una idea y después se quitó la idea. No pasa nada, no pasa nada, porque a veces de bien nacido rectificar, ¿no? Vamos a ver, pues yo sí sería partidaria, porque si tú te vas al Parque Nacional de Monfragüe tienes que pagar, y encima, como el Parque Nacional de Timanfaya, y encima están los sitios a visitar están controlados, que pues es la única manera de sostenerlo. Te vas al Doñana, bueno, Doñana desaparecerá en poco, porque entre que está seco, abandonado y dejado, vamos, no se lo recomiendo a nadie, tristísimamente no. Estuve este verano, no, vamos, de pena. Y luego Aguastorte, estoy así, eso, las tablas de miel que la dije antes, todas se cobran, en la mayoría se cobran las entradas. Pero es que imagínense ustedes, si dice don Antonio que unos 5 millones, dijo, de visitantes. Imagínate, solo un... Sí, bueno, 4 millones, no, vamos. No, 5 millones, no, yo vale. He dicho 5 porque son 5, no 4, pues, ni 3, sí, no, porque son 5. Son pues datos vamos a pensar numéricos, no cambiables. Vale, perfecto, no hay discusión. Iba a decir, pues si son 5, pongamos que sean 3 millones de turistas y los otros seamos de Canarias o españoles, bien. ¿Se imaginan a un euro lo que eso supone? Son 3 millones de euros, 3 millones de euros para reinvertirlos a su vez en el propio parque. Y además acotando los espacios, que no nos vayamos a la buena de Dios, todo el mundo camine, vaya, venga, no, porque tenemos que conservar, preservar y disfrutar. Y para poder disfrutar de nuestras riquezas naturales, tendremos que cuidarlas y preservarlas. Y eso cuesta dinero. Pero es que yo me lo imagino, es como la tasa que hablamos turística y demás. Yo no digo que se pidan, ahí tú te vas a Lanzarote y tienes que tener 3 presupuestos, el del billete, el del alojamiento y el de las entradas. No hay más. Porque a todo te cobra, pero es que yo no lo veo mal, pero es que te vas a las cuevas del Drac en Mallorca que también te cobra, es que todos los lugares, porque es una manera de recibir, porque si vas a un restaurante a tomarte un cortado, te cobran el cortado, nada es gratis, y hay unos trabajadores y hay una vigilancia, no lo veo mal, que lo tengan que estudiar, sí, que ocurra lo que ocurra, sea para reinvertir en el parque, también, ¿a alguien le molesta ir al parque de Timanfaya y a Lanzarote y pagar? Y luego te llevan a aquel sitio, te coge la guagua y te da la vuelta. No, ya lo hemos naturalizado, pero no. Bueno, pues otro día vamos a retomar ese tema, porque además acabas de hablar de la vigilancia en el parque y eso, claro, sí que lleva un debate, porque los vigilantes del parque, ¿dónde están? Claro. Están contenciosos, con Traxa, desde hace un montón de tiempo. Hay un trabajo muy bonito del Teide, que sí, evidentemente de los 5 millones no son 2 millones canarios, y los peninsulares son turistas igual que los ingleses, exactamente igual. Se llama turista. Turista es un concepto menor a lo que estamos viviendo aquí, que también hacemos turismo interior y que puede ir al Teide. Bueno, conclusión, si cada uno de los que vienen de visita se llevara una piedra, estás calculado una piedra que antes se la llevaban. Sí, se la llevaban. Gracias a Dios, con los escáneres se cogen kilos y no se atreve. El trabajo, no puedo decir el dato exacto, una piedra de 2x3, nos quedábamos sin el parque en no sé cuántos años, cero. No habría piedrita, no habría Teide. Bueno, el Teide, no sé si el Teide, lo que significa el Parque Nacional. Con lo cual, bueno, es lo que hay, yo creo que hay que tratarlo, sin duda. Primero hay otros problemas mucho más serios, pero los problemas no son aislados. Es que dice, ahora yo voy a tomar esto y no tomo el otro. No hay que hacerlo a la vez, siempre que se pueda, porque son distintos y hay que abordarlo, porque si no, uno se acrecienta a otros. Seguiremos hablando del Teide, sobre todo de la vigilancia del parque. Vamos a hablar de un tema ahora que no es político-político, es social, pero sí me gustaría saber su opinión como responsables políticos y qué harían con este respecto.
todos hemos hablado, hemos oído hablar ya de la inteligencia artificial, de todo lo que hace, que hace textos, que hace de todo, que le dices cualquier cosa. Y hasta ahora, cuando nosotros veíamos o lo que ahora se llama un fake o un montaje de fotos, en este caso, si era de imagen de lo que estamos hablando, pues se usaba el Photoshop, a lo mejor con una pose de alguien, le ponías la cara, cambiabas la cara, había un Photoshop. Pero es que a día de hoy, con la inteligencia artificial, ni siquiera hace falta poner pose, ni hace falta tener una postura, ni nada. Se puede desnudar a la gente sin pose, sin postura, sin Photoshop y sin nada. ¿Qué ha sucedido en estos últimos días? Bueno, unas niñas de Badajoz precisamente han sido desnudadas con inteligencia artificial. Sí, de Almendralejo, exactamente. Han sido desnudadas con inteligencia artificial y han difundido todas esas fotos de todas esas menores. Yo no sé hasta qué punto llegará esto. La inteligencia artificial tendrá muchas cosas buenas, supongo que en medicina, prótesis, yo qué sé, lo que sea. Tendrá, no lo sé. Pero hay un problema muy alarmante y aquí están afectando ya a menores desnudas en las redes por inteligencia artificial. ¿Por quién empezamos? Bueno, a mí me encanta que ese tema le estoy dedicando hace tiempo, mucho tiempo, precisamente por ser médico. La inteligencia artificial es inevitable. Sí. Es uno del adelanto. Le voy a dar un dato científico. El adelanto más importante de la humanidad, con repercusión en la humanidad, de los últimos 100 años, es la inteligencia artificial. Evidentemente, es como decir, perdóname, querida moderadora, que te tengo mucho cariño, libertad sí o libertad no. Donde hay libertad es más difícil, más fácil delinquir. Pero me ha puesto la libertad. Sin duda. En una dictadura delinquir es casi imposible porque te cepillan. Bueno, entonces, igual que la genómica, que es imprescindible, que la tenemos ya actuando para que haya más salud, es imprescindible. Ay, Antonio, me vas a perdonar. Yo no sé lo que es genómica. Lo sé. Genómica, perdona. Cada persona, cada célula nuestra tiene una lectura. De genoma. De genoma. Vale, la genómica es usada. Vale, ¿por qué tienes perdona, tienes razón. Tienes toda la razón. Bueno, yo te pregunto, todo lo que no se entiende no es ciencia. La ciencia que no se entiende no es ciencia y no vale para nada. La genómica es, la genoma, el genoma humano, cada célula nuestra, que tenemos unos 40 millones de células, 45, todas tienen el genoma. O sea, por eso hoy puedo saber yo quién eres tú con un pelo tuyo. Es más, con una boquilla tú que fumas, con la intimidad. Poco. Puedo coger de tu colilla, ahora mismo con un hisopo, y saco una célula tuya segura de la boca. Sí, vale. Puedo averiguar todo lo que tú tienes, el genoma. Bueno, esto es igual, pues la inteligencia artificial igual. ¿Qué le ocurre a la libertad? ¿Qué le ocurre a los adelantos? Que si no tienen un control, no censura, un control, pueden ser peleas. Por ejemplo, la energía nuclear es uno de los adelantos más importantes de la humanidad. No estaba pensado para hacer una bomba. Estaba pensado para poder mil cosas. Por ejemplo, que nos vean en todos lados en estos momentos desde aquí con los satélites artificiales. O que pueda radiarse claramente con las bombas para el cáncer. No está. Entonces, ¿qué le ocurre ahora? Que no solamente la inteligencia artificial, es que no tengo mi móvil ahora, sino las redes per se. Hoy la intimidad es otra cosa. ¿Quién controla lo que se pone? Tú puedes poner lo que quieras, pero ¿quién controla lo que se pone? Tres operadores mundiales, solamente. Te voy a dar un dato, si quieres lo podríamos haber hecho en directo, si hubieras sabido que me vas a preguntar eso. Yo ahora cojo y pongo una intervención quirúrgica que pongo paciente, sin que se vea el paciente, con apendicectomía, y pongo el apéndice, y se ve algo de sangre, y tarda aproximadamente, en la red que la ponga, tarda aproximadamente 4 o 5 minutos que me sale. Esta noticia que usted ha mandado será velada, no censurada, y no se verá la sangre. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te hace un algoritmo que te detecta en donde estés lo que tú quieras que detecte. Y es automático, ¿eh? Esté aquí, esté en Nueva York. Luego, sí a la inteligencia artificial, es imprescindible para el desarrollo humano, para crear bienestar, no es sustituto del ser humano. La inteligencia artificial nunca sustituirá al ser humano, en nada, nunca. Aunque vean, la inteligencia artificial no es ver esos robots. Es que Antonio, en realidad, perdón que te interrumpa, es que ni es inteligencia ni es artificial. Bueno, es artificial en el sentido, bueno, porque lo quieren llamar, hay que ponerle que se... Ya, claro, pero en realidad, ¿no? Si es que hablamos un temio de IA, inteligencia. El proyecto Brain del cerebro humano ha costado unos 30 millones de dólares intentar imitar el cerebro nuestro, pagado, por cierto, por Estados Unidos. Esto nació en la época de Clinton y Obama. Obama fue el que lo más ha promocionado. Y es inevitable.
No, el ordenador mayor que se conoce en el mundo es nuestro cerebro, que no lo puedes sustituir por nada por dos motivos. Uno, porque tiene billones de células y las interconexiones y las experiencias y emociones no son posibles trasladar en número. Con lo cual, sí a la inteligencia artificial, control riguroso mantenido por las grandes operadoras, y eso que tú estás diciendo es verdad, ha ocurrido así. No que te desnuden, sino que te hacen tu cuerpo con... Perfecto, es claro. Más, hoy podría estar yo hablando para todo el mundo y no, con mi voz en inglés ahora aquí, y yo no estoy hablando en inglés. Con tu voz exacta, porque es la tuya. Mm. ¿Eso tiene su riesgo? Claro que lo tiene. ¿La libertad tiene su riesgo? Claro que lo tiene. Lo que no tiene, lo que tiene más riesgo no es, es que no progresemos. Mm. Bueno, yo estoy a favor de todas las investigaciones, porque gracias a las investigaciones en todos los campos, la matemática, la ciencia, nos ha dado y nos ha mejorado la vida muchísimo, y por supuesto sin la tecnología no vivimos hoy en día, porque cualquier gesto que hagamos se lo debemos a la tecnología, nuestro leitmotiv que facilita nuestro trabajo y nuestro día a día. Desde luego que tengo clarísimo que lo que le ha ocurrido a esas chicas es una crueldad tremenda, de lo que no es culpable la inteligencia artificial para nada, de lo que no es culpable la investigación para nada. La única culpable son aquellos que la han hecho un mal uso de dicha herramienta para hacer este daño gratuito, absurdo y estúpido a estas niñas, innecesariamente, porque de menores a menores, como de mayores a menores, da igual ese juego. Eso es una crueldad que no se merece nadie, que nos puede pasar a cualquiera. Por lo tanto, lo mismo que cuando empezábamos con el mundo de Internet y teníamos filtros para que nuestros hijos no entraran a cierta, a donde nosotros no queríamos, a las páginas que no queríamos, pues con esto me imagino que se hará lo mismo. Y sobre todo, volvemos al tema anterior, concienciación, niños que desnudan a niñas. Volvemos a los orígenes. Sí. Exacto, yo creo que hago un poco un compendio de las dos opiniones expresadas por mi compañero. Por mis compañeros, lo que dice Antonio es cierto, la libertad tiene sus riesgos y bueno, progresar también. Yo recuerdo cuando empezamos con las redes sociales, ese Messenger, que los que tengan 30 y pico como yo se acordarán, en los que también, pues bueno, abrías la puerta a personas que no conocías. La inteligencia artificial es un paso enorme, si la creo necesaria para el avance de la sociedad. Yo creo que cualquier persona que se integre en la sociedad actual sabe que es un paso que va a evolucionar de manera positiva, pero que necesita de un control férreo para que no se perjudique a las personas que, bueno, pues que nos vamos a ver en contacto con esa inteligencia artificial diariamente. Igual pasó con las redes sociales. Yo creo que estamos más en un problema social, en una falta de educación y de sensibilización hacia el prójimo de la gente, que realmente un problema con la inteligencia artificial. Hace poco, y haciendo un poco, y además son menores, que es lo que más me llama la atención. Hemos sido conocedores de una noticia de unos menores que abusaron de una compañera también menor de 6 años de una manera bastante brutal. Entonces yo creo que lo que hay actualmente no es un ataque hacia el desarrollo tecnológico, que no debería existirlo, porque si no, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Gracias a esos avances hemos conseguido alargar la esperanza de vida y conseguir cualquier otro avance social, sino que nos tenemos que educar nosotros y pues nuestras instituciones controlar y regular esas actuaciones que atentan contra la intimidad y la integridad de los demás. Bueno, vamos casi a ver qué hora es. Bueno, nos quedan 8 minutitos. Rastrillazo y piropazo. ¿Saben que les pedimos a nuestros invitados que den un rastrillazo y un piropazo? Yo he cometido un error hoy porque tampoco les he avisado y se lo he dicho antes del programa. Entonces, no sé si quieren hacerlo o no, si tienen a alguien preparado o si no, pero yo creo que no hay problema. Y si hay algún problema, pues lo decimos claramente. Decimos, pues hoy yo no quiero dar un piropazo o no quiero dar un rastrillazo, pero yo creo que sí. Pero antes de entrar en piropazo, rastrillazo, ya casi finalizando el programa. El karaoke, perdón que me ría. Bueno, es que Feijóo lo tildó, lo calificó de karaoke. Perdón que me ría. Lo tildó de karaoke y a mí me hace gracia el término porque me imagino el karaoke del Congreso. Simplemente me río por eso, no por las opiniones que tenga Feijóo o cualquier persona acerca de que se hablen lenguas cooficiales en el Congreso. Entonces, se han hablado y algunos las tildan de karaoke, otros dicen que eso ya se hace un montón de en parlamentos y cosas que hay. Entonces, Bueno, yo perdóname que no hay... Oye, que yo me río sin maldad, ¿eh? No, se puede reír aunque sea con maldad, a mí no me preocupa. Vale. Vamos a ver, yo he estado 15 años en el Senado, representando a quien nos ha votado, a todos los canarios, a los españoles. Bueno,
en el Senado hay posibilidades legales aprobadas claramente en las cámaras para que se utilice en ciertas mociones, etcétera, y en otras no, los idiomas. Bien. A sabiendas que para yo hablar con un vasco, ¿sí?, no puedo hablar en vasco, con lo cual tengo que usar un traductor. Sin embargo, hablando en castellano nos entendemos todos. Sabiendo eso, o sea, salimos al bar, discutimos, yo no me he puesto un pinganillo nunca. Lo digo para que lo dejo claro, nunca me he puesto un pinganillo. Lo tenemos hace creo que son 12 años. No tiene sentido. ¿Qué ocurre? Que no hay ningún parlamento, ninguno, es que tú se te ha ido, si lo dijiste un poco, te entendí mal. Ningún parlamento europeo donde haya esto. Ninguno. Ah, no, vale, lo dije ninguno, mal. No, yo ninguno. Me refería a que hay traductores. Bueno, tú esto lo planteas en Francia y no te hablan de karaoke. Te fusilan, entre paréntesis. Te fusilan, o sea, que no se hable francés. Pero ¿cómo que en Francia no se hable francés? No, que se hable cerdeño. ¿Cómo? No, aquí se habla francés. Democráticamente. Se vota y no hay ni un francés que te votara que se usara otra cosa. En Alemania no, los Länder no hablan el alemán trucado ni no. No, hablan alemán. Y solamente alemán, las democracias. Y en Inglaterra, la democracia más antigua del mundo, se habla en inglés, en el Parlamento inglés. En Gales se habla galés, pero no tiene ningún sentido que se traduzca el galés al inglés. No te lo entendería nadie porque hay un inglés que hablan todos. Esto yo creo que es una salida. Primero se ha aplicado una norma que no se ha aprobado, que no se ha votado. Por cierto, hoy se votó, ya que llegó y se votó. Sí, que fue pasto de polémica también, que fue una norma que se... Sí, se aplicó, ¿verdad? Antes donde de... los letrados de las Cortes españolas son impresionantemente buenos. No estoy hablando de ideología, es una posición muy difícil. Y le dijeron que no y se aplicó. Es ridículo. Yo calculo que Alberto Núñez Feijóo, que es un hombre muy educado, que tiene mucha experiencia política, 4 mayoría absoluta, bueno, todo, que eso es importante, tener experiencia es importante. No se crea que los votos dan experiencia, el que no lo tiene no se gana con votos, se gana teniéndola, viviéndola. Y ahí se hablan en español. Quiero decir, ¿sabes cómo negocian, que a mí me cae muy bien uno de ellos, que es muy simpático, negocia Esquerra Republicana de Cataluña y su portavoz con el PNV, con Orcullo, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora mismo. Bien, con el portavoz, que es un tío que lleva muchos años, ¿sabes cómo hablan? En español. No se entiende entre los dos. ¿De qué es esto? No, o sea, entre ellos negocian en español porque no pueden hablar en sus idiomas. Es ridículo. ¿Qué es bueno que haya idiomas en este país? Maravilloso. Eso se llama cultura. Pero que un idioma nunca ha nacido un idioma para no entenderse ni para separar, sino para unirse. Nunca. Y esto es una locura. ¿Tú qué opinas de eso, Dora? Bueno, primero, el Parlamento belga hablan dos idiomas. 87 parlamentarios hablan el francófono y a los 63 restantes el neerlandés. Es un detalle nada más. Bien, segunda parte. Yo no tengo idiomas como canaria, por suerte, porque sí. Y vuelvo a la ironía, hoy estoy como muy irónica. Yo les garantizo a ustedes que si yo tuviera un idioma, siendo canaria, seguramente me haría ilusión que se escuchara en la cámara, aunque fuera a través del pinganillo. El silbo gomero. No lo tengo. El silbo gomero. El silbo gomero no es un idioma, es una expresión. Sí, oral, sí. Gracias por explicármelo. Yo hice el bachillerato, muchas gracias. Ya está. Y en Bélgica solamente se habla en el Parlamento un idioma solo. Bueno, si no, pues, me lo vuelvo a ratificar aquí. Pues entonces pueda. Habrá que escribirle a Wikipedia. Wikipedia, la mitad es falsa. Don Antonio, por favor, yo no le interrumpo. Yo te estoy interrumpiendo. Yo sigo hablando. Estoy interrumpiendo. Pero directamente. Pues, ¿es bueno interrumpir? No. Me callo. Pero no digas lo que no es. Vale, Wikipedia dice. Bueno, como bueno, no, como pues nada, esta noche me conecto con Wikipedia. No, claro, bien. Conéctate. Vamos por parte. Es verdad que allí son 3 idiomas lo que se habla en ese país, pero solo 2 en el Parlamento. ¿En el Parlamento? Me parece, la propuesta era una propuesta que hace tiempo que se está dando. No afecta en nada a nadie, porque desde luego tienes el traductor simultáneo y lo escuchas. Me parece que nosotros usamos 1000 anglicanismos y lo hemos normalizado en nuestro día a día. Madre. Tenemos un país riquísimo a todos los niveles y sobre todo a nivel cultural, y estos idiomas nos enriquecen como país aún muchísimo más. Respetémoslo. Tenemos grandes personas que han escrito en catalán, en vasco o en galego. Eso enriquece mucho, y esas riquezas culturales son patrimonio de todos
y cada uno de los españoles, indistintamente que lo entendamos o no los entendamos, es nuestro patrimonio y nuestra identidad. Y por supuesto que estoy de acuerdo. Ahora, también me gustaría, vamos a seguir con la ironía, cuando yo voy a la huelga, es decir, el día que yo no trabajo, se me descuenta el sueldo. Creo que aquellos señores diputados que se ausentan de su trabajo también deberían de descontarle el sueldo, porque si no trabaja no cobra. Vale, Patricia. Es que no entiendo nada. ¿Quién ha hablado de él? Ahora tengo un minutito. Ahora tengo que el idioma es cultura, sin duda. ¿Quién ha dicho que no? Si lo dices por algo, yo tampoco pero me. Es que estaría bueno que no. Estaría y hablar de Wikipedia como fuente, yo la voy a Wikipedia, me puedo corregir quién soy. Y entra. O sea, yo pongo que soy canario, propongo que soy de Madrid. Y nadie te lo corrige. Ya está bien como ciencia. Esto no puede ser decirse así. En cuanto cuesta un millón y medio. A todos aquellos diputados. Le quiero aclarar a usted por qué dije que el que no trabaje, que no cobre. Porque todos aquellos diputados que se ausentaron y dejaron el pinganillo y no trabajaron ese día, a eso me refería. Creí que usted estaba atento a la noticia y lo había pillado. Pero vale, bueno, no lo he pillado porque es una muy mala forma de contar. Segundo, es un absurdo. Esto está yendo al absurdo. Vale. Por cierto, perdóname. Ahora tengo un minutito para acabar. Ahora vamos a dejar es que esto cuesta 1.300.000 euros y para el ELA en España se ha negado 500.000 euros. Vale. ¿Cuánto se negó para la hepatitis? Vale, un momentito, Patricia, ¿va contigo? Vale. Este a ver, yo como nacionalista obviamente defiendo las particularidades y las singularidades de todos los territorios. No voy a ser yo quien diga que no se hable. A mí, sinceramente, me parece algo bonito y algo de lo que aprender, que entiendo que puede tener unos costes en el Parlamento, pero no es algo, sinceramente, que me produzca ni un rechazo ni principal preocupación. Creo que bueno, se puede aprovechar. Borja Semper también lo usó. Me parece algo súper provechoso y una manera también de conocer nuestro territorio y nuestra cultura, que es muy rica. Y reitero, yo como nacionalista no le veo ningún inconveniente. Al contrario, me parece súper respetable y me parece bonito. Yo lo tendría de bonito que se puedan escuchar diferentes acentos, diferentes lenguajes, que además, si bien es cierto que el castellano es nuestra lengua vehicular, existen otras lenguas que se pueden usar sin problema. Patricio, nunca ha estado prohibido hablar en el Congreso. No, nunca ha sido prohibido. Tú hablas estás diciendo una poesía en catalán, en canario con nuestro acento tampoco está prohibido, al gallego, pero eso es lo que tiene que ver con la utilización oficial, traducción, copia, etcétera, de todo, que ¿para qué? Para separarnos, nunca, no ocurre en ningún lado. Bueno, casi que nos vamos. Vamos con el rastrillazo y el piropazo. Y así con eso cerramos el programa. Si quieren en ese momentito añadir algo, ya saben que pueden, son libres. Aparte del piropazo y rastrillazo, son libres por si quedó algo en el tintero. Dora, piropazo y rastrillazo. ¿Rastrillazo? ¿Tienes rastrillazo? No tenía, pero tengo tres. No tenía tres. Bueno, tres, tampoco son tantos. Es una broma. Bueno, los investigadores de Radio y Televisión Española dicen que además de Bélgica, Suiza y Canadá también son parlamentos multilingüistas. Por lo tanto, no es solo Wikipedia. Qué desastre. Rastrillazo la semana pasada, recuerda que se lo di a todos, tú que estabas, a todos aquellos que saben de todo, que depende la circunstancia. Hay un volcán, soy vulcanólogo, hay un incendio. Hoy somos médicos. Hoy somos médicos. Un terremoto y somos dos técnicos, sabemos de escala Richter. Bueno, y hablan de unas tecnologías tremendas. Se lo dediqué a eso. Pues yo quiero darle continuidad. ¿Eh? Y ahora, además de a toda esa gente, quiero dárselo a los desmemoriados, aquellos que, vaya, yo tengo la verdad absoluta, pero me olvido que detrás de esa verdad absoluta tuve una mochila, que es lo contrario. Yo me siento como gran persona que nadie me puede contradecir, pero detrás tengo una mochila. Pues a aquellos desmemoriados que sepan que habemos personas que tenemos memoria, o hay otros que nos las hacen recordar. Pero bueno, como también creo en el karma, porque estoy así, pues el tiempo nos pone cada uno en su lugar. Bien. ¿Piropaso? Piropaso. Tengo dos. Vuelvo a la de memoria. Uno para mi padre, si me lo permite. De una persona que quieres muchísimo, muchísimo, no te reconozca, duele muchísimo. No importa que no te hable. No te importa. Pero que no te reconozca, duele mucho. Y desde luego a todos esos enfermos de Alzheimer, a los que no llego, pero a todos esos cuidadores, desde luego que si alguien se merece un abrazo espectacular y un piropaso fantástico, exclusivo y el gran abrazo que yo les pueda dar a todos y cada uno de ustedes,
porque desde luego al cuidador hay que cuidarlo, hay que mimarlo mucho, mucho, mucho. Y el segundo, porque si me lo permite, sí, claro, los piropos hasta la a mi amiga Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla. Gracias, gracias Jennifer, porque has priorizado con los mínimos recursos que tenía a tu pueblo y a los niños de San Isidro por encima de todo, porque eres una mujer de palabra y cumples con ella. Me resulta realmente admirable. Muchísimas gracias, Jennifer. Gracias, Dora. Antonio, ¿vamos con el rastrillazo? Bueno, la verdad que yo me enteré aquí, ¿eh? Sí, se lo dije, es verdad. No se lo dije antes no del había programa. Un discurso de, por ser rastrillazo, ¿no? Bueno, la verdad que Canadá no es un gran país europeo, es un gran país mundial. He hablado de Europa. Segundo, yo el rastrillazo se lo doy simple y llanamente a Pedro Sánchez. Directamente, sin matices. ¿Por qué? Porque está sometiendo a este país a unas incertidumbres innecesarias que está rozando el falta de respeto a todos, incluidos los socialistas. Y el piropo obligatoriamente, que fui el que hablé del Alzheimer, cuando tú lo dijiste, a los enfermos del Alzheimer, que no, tristemente esto que estoy contando yo no se van a enterar muchos de ellos, solamente la parte musical, como saben, y al entorno que tiene esta patología tan importante en España, que son insustituibles y que hay que mimarlo, fomentarlo y cuidarlo. Patricia, rastrillazo, que a ti también te lo dije antes del programa. Yo hoy no tengo ganas de dar rastrillazo, la verdad. Antonio ya le dio al que a lo mejor yo le hubiese dado, entonces lo dejamos así. Yo sí quiero dos piropos. Vale. Ah, piropos. Voy a aprovechar, porque yo no estuve la semana pasada, que a lo mejor el tema del incendio estaba más candente. Sí, pero hablamos de eso, sí. Quiero recuperar y darle las gracias. Seguro que muchos compañeros de los que estuvieron aquí, me sumo a ellos, le dieron gracias a esos efectivos que nos ayudaron. Pero yo quiero darle las gracias a todos aquellos compañeros cazadores que echaron una mano a los cazadores afectados en el norte y recogieron sus animalitos y los ayudaron con sus cabritas y con sus burritos y todas aquellas pues especies que estaban en peligro. Quiero agradecerlo de aquí de corazón porque es complicado movilizar tantos animales. Nosotros tuvimos una reunión y entre todos pues lo sacamos adelante. Ese es mi primer piropo. Y mi segundo piropo, ellas me van a matar, pero yo lo tengo que hacer, se lo quiero dar a 5 personas que trabajan en el Servicio Insular de Atención a la Mujer, sin desmerecer al resto de oficinas en San Miguel: Vanessa, Bea, Luzma, Luisa y Marta, la abogada del servicio. Un beso enorme por el trabajo que hacéis. Esta semana hemos visto que las encuestas de víctimas de violencia sigue en aumento y creo que gente como ellas, pues, son absolutamente necesarias. Mi piropazo absoluto, a ellas lo personalizo, pero a la Red Insular de Atención a la Mujer en general. Qué bonito, pues muy bien, muchas gracias. Patri, ¿cuándo van a poner en esas comisiones algún hombre? Que sería maravilloso, porque si no se implica el hombre en todos los procesos. En no sé a qué te refieres, comisiones, ¿no? Son servicios de atención. Pues servicios de atención, ¿por qué no complicado, ponen hombres? Complicado, ¿por qué? Porque posiblemente porque produzca el desagrado o el malestar de la víctima que entra a la puerta. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No, pero entonces habrá que proteger al hombre por algún lado, porque levantar, todos los hombres somos iguales. Grandes luchadores contra el machismo, es el hombre. Yo no he dicho que todos los hombres sean iguales, pero sí te puedo decir, como persona que ha estado en contacto con víctimas de violencia. Sí, no, yo te lo respeto, por eso te lo pregunto. Pero me llama la atención. El abrir la puerta y encontrarte a lo mejor con un hombre no es lo que en ese momento necesitas, lo que no significa ni que todos sean iguales, ni que todo el hombre sea. Mi héroe, de hecho, en mi estado de WhatsApp, mi héroe es mi padre. Y no tiene nada que ver, la persona que me crió es mi padre, me he criado entre hombres, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí te puedo decir que una víctima de violencia sí puede sentir esa inseguridad si abre la puerta y se encuentra un hombre. Yo te lo creo, hay que intentarlo de todas maneras, sería muy bueno. Mucho trabajo por delante que hacer. Dora, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Antonio, muchas gracias. A ti, mi amable, por invitarme. Gracias. Gracias, Cari. Buenas noches. Bueno, todos, gracias a todos ustedes. Ya nos vamos a marchar, ya nos vamos yendo. Como dice el otro, nos vamos yendo. Pero antes les quiero recordar que mañana viernes, 22 de septiembre,
a las 9 de la noche se emitirá una entrevista que Sandro Pérgola, director de esta casa, Canal 10 Televisión, hacía al presidente del gobierno de Canarias, a Fernando Clavijo. Será mañana a las 9 de la noche. Vale, y ya me despido, pero antes me voy a tomar una licencia, porque nosotros estamos aquí en una tele chiquita, que tampoco estamos en una tele donde no nos podamos saltar los protocolos televisivos, que yo me voy a saltar ahora y creo que no va a pasar nada. Es que yo tengo dos hijos y hoy es el cumpleaños de mi hijo mayor, de mi Saúl, de mi queridísimo Saúl, que cumple 22 añazos. Así que Saúl, bueno, me tocó hacer el programa en directo. Ya lo celebramos, cenamos en otro momento. Muchísimas gracias, mi amor. Muchísimas felicidades. Te quiero, te adoro mucho, te quiero muchísimo y eres un encanto de persona. Estoy súper orgullosa. Enhorabuena por ser como eres y muchas felicidades. Y así acabo el programa. Muchas gracias. Muchas estupendo. Yo lo hubiera dado, no es que ahí, lo hubiera dado a tu hijo el... Ah, el piropo, encantado. Creo que es lo más importante. Un abrazo fuerte. Muchas gracias a todos. Felicidades, Saúl. Muchísimas gracias a todos. Chao.